Bienvenidos muchachos, vamos a empezar. Bienvenidos al curso de aritmética, de álgebra. Ok, hoy empezamos el día del curso de álgebra. Recuerden muchachos que por política del colegio deben tener su cámara encendida. Y el tema que vamos a tratar el día de hoy muchachos, el tema que vamos a tratar el día de hoy son ecuaciones exponenciales. Muy bien. Y el propósito va a ser, muchachos, dominar, identificar, aplicar. ¿Nosotros ponemos como título ecuaciones? Sí, ese es el título, exactamente, ecuaciones exponenciales. Ecuaciones exponenciales, lo coloco aquí, exponenciales. Y el propósito, muchachos, de la sesión va a ser aplicar las propiedades de las potencias. Las propiedades de teoría de exponentes. Teoría de exponentes. ¿Se acuerdan que teoría de exponentes lo trabajamos el trimestre pasado? ¿Se acuerdan? Buenas tardes, Ana, ¿qué tal? ¿Sí? Sí, profesor. Muy bien, entonces. Primero vamos a recordarnos qué era una ecuación, ¿de acuerdo? Antes de arrancar, vamos a recordarnos qué era una ecuación. Una ecuación es una expresión compuesta por dos miembros, ¿sí se acuerdan? Voy a colocar aquí como previo, ¿ok? Para que recuerden, previo. Todo es de repaso. Entonces, ecuación era una expresión de equidad. Es decir, si aquí tienes, por ejemplo, 2x más 8, y aquí tienes 1, el fin de la ecuación es despejar la incógnita. ¿Sí se acuerdan? ¿Sí se acuerdan de eso? Sí. Ok, entonces, ¿cómo despejamos de aquí el 2x, muchachos? Este 8 que está negativo pasa a positivo. Perdón, que está positivo pasa a negativo, ¿no? Ajá, entonces tendríamos que nos queda 1 menos 8, ¿cierto? Y luego podemos decir, bueno, 2x es igual 1 menos 8 es menos, ¿cuánto? 7. Menos 7, ajá. Y este 2 que está multiplicando la x pasa a dividir, ¿no? Ajá, muy bien. ¿Sí se acuerdan entonces de las ecuaciones, no? Hasta aquí está todo chévere. Sí, profesor, ¿por qué el 1 va antes que el 8? O sea, ¿no es el 8, o sería 8 menos 1? No, porque este 8 está positivo y pasa este miembro negativo. Y el 1 se mantiene positivo. ¿Sí? Ah, ya, profesor. ¿Seguro? Listo. ¿Quieres que hagamos otra para recordarnos? ¿Otra más? ¿Sí? Ya, profesor. Listo, vamos a hacer otra más, A ver. Si tengo, por ejemplo, vamos a colocar aquí esta, pero con una cuñita que es chichín, ¿ok? Entonces vamos a tener 2x más 7 igual a 1x, ajá, miren, mucho cuidado con esto, miren, ojo, a ver, vamos a agrupar, ¿no? Esta x con esta x, ¿no? Y 7 con el 12, ¿sí? Y el 7 pasa para acá, ¿sí están de acuerdo? Y este x pasa para acá, ¿sí? ¿Ya con eso vamos bien? Ok, entonces, a ver, nos queda 2x. Y este aquí que está positivo, pasa este miembro negativo. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profesor. Ok. Igualamos a, me queda el 12, positivo. Y este 7 que está positivo pasa negativo. ¿Lo viste, Ángelo? ¿Está todo ok? Sí, profesor. Listo. Ahora, bueno, si tenemos dos manzanas y le quitamos una manzana, ¿cuántas manzanas tendremos? Una sola. No. Listo, muy bien. ¿Y 12 menos 7 cuánto es? A 12 le quitamos 7, muchachos. 5, listo. Entonces, ¿sí estamos conscientes de esto, muchachos? ¿Sí está todo ok?
¿Sí? Pues... Profesor. Eso que acabamos de ver mucho... O sea, no entiendo, profesor, cómo cambió el chiste. ¿Disculpa? O sea, no entendí cómo cambió el 7 y el 12, lo movió para el otro lado. Esto es ecuaciones, esto lo trabajamos, me acuerdo, en el colegio. Si tenemos el 7 que está aquí positivo, pasa este miembro negativo, y esta de aquí que está positiva, pasa este miembro negativo. ¿Sí viste de dónde salió el negativo? ¿Sí viste por qué se puso negativo? Sí, sí, ya me acordé. Ajá, y entonces después teníamos el 12, le quitábamos el 7. Muchachos, recuerden, por favor, porque usted está en el colegio, deben tener la cámara encendida. ¿Sí? Profesor. Listo. Entonces, ahora, vamos a recordar también qué era la potencia. A ver. No, profesor, es que el anterior dice, ¿por qué el 7 va atrás y no adelante? ¿Por qué el 7 va atrás y no adelante? Pues... Bueno, esa es una sencilla respuesta. Tú puedes tener esto. Tú puedes tener también, papá. Menos 7 más 12. De las dos maneras está bien escrito, ¿ok? Sí, puedes colocar tu 12 antes o después. Pero lo importante es que conserves los signos, ¿sí? Como tú quieras colocarlo, Ángelo. Con tal de que respetes los signos, todo está bien. Ya, profesor. Listo. De las dos maneras está bien. No te preocupes, ¿okay? Bueno, ajá, profesor, pero eso de ecuación está bien. Ajá, perfecto. Ahora fíjate bien esto, muchachos. ¿Qué pasa si a su vez yo le agrego esto? ¿Quién se acuerda de esto? A elevado a la n y es igual a b. ¿Quién se acuerda de esto? ¿Cómo se llamaba esto? ¿Quién se acuerda de esto? Era potenciación. Potenciación, señor. Entonces, bueno, usted se acordaba que aquí teníamos la A, era la base, ¿sí se acuerdan? Sí. La profesor. Ajá, lo estoy... Es el exponente. Eso, el exponente. Este es un repasito, muchachos, nada más, ¿ok? Exponente, ajá, y la B, digamos que era como el resultado, ¿se acuerdan? Como el producto, ¿sí se acuerdan de eso? Sí, profesor. Listo. Ahora, muchachos, fíjense, ya las, como estamos ahora, vamos a conocer ecuaciones exponenciales, ya vamos a mezclar las ecuaciones con la potenciación. Mira la diferencia. Ya la ecuación no va a estar aquí abajito, no. La ecuación va a estar aquí arriba. ¿Qué, profesor? Sí, mira, te la presento. Vamos a conocer hoy el caso 1 de ecuaciones exponenciales. Aquí, ahora sí empezamos. Ecuaciones exponenciales. Este primer caso, muchachos, va a ser cuando las bases son iguales. Ya va. Las bases son iguales, pero aquí la es una base de este producto. ¿Cómo será, profesor? Pues muy sencillo. Ojo acá, por favor. Tenemos esto. Fíjense. Recuerden que la ecuación es una igualdad. Entonces aquí va a tener 2. Este es un primer ejemplo. Va a tener 2 elevado a la x más 1. 2 a la x más 1 igual a 2. A la 3. Ah, ok, profesor, ya va. Usted me está diciendo que aquí tengo 2 elevado a x más 1 debe ser igual a 2 a la 3. ¿Qué numerito debería ser aquí la x para que sea igual a 3? ¿Qué número debería ser la x para que sea igual a 3? Para que sumado que el 1 me dé 3. 2. Ajá, muy bien, pero eso no se hace así como que averiguando, no. Hay un método, muchachos, hay un método. Y el método es el siguiente, fíjense. Primero, dejamos las bases iguales. A ver, como que el primer paso.
dejamos las bases iguales. A ver, ¿las bases son iguales? ¿El 2 y el 2 son iguales las bases? Sí, profesor. Perfecto. Ajá, ya cuando usted verificó que ese primer paso ya está hecho, usted debe hacer lo siguiente, señor. Ojo al oído del tambor. Segundo paso. Igualamos los exponentes. Después que las bases son iguales y usted iguala los exponentes. Ah, ok. Entonces hago esto. Si ya dos bases son iguales, me quedo nada más con los exponentes. Miren, voy a colocar entonces que x más 1 es igual a ¿cuánto? A 3. Ah, ya. Y ahora aquí, ¿qué hacemos, muchachos? El tercer paso, despejamos la incógnita. Y ya. Tres pasitos, miren, sencillos. ¿Cómo despejamos aquí la incógnita, muchachos? A ver. Sería x igual a 3 menos 1. Menos 1. ¿Y cuánto me da la x? 2. ¿Vieron? Eso es lo que usted debía hacer. Tres pasos sencillos. ¿Bien? ¿Creen que pueda colocar otro ejemplo? Para que lo vieran mejor, ¿sí? Sí, profesor. Ya van a ver. Ahora sí la cosa me está gustando, muchachos. Fíjense, vamos a ver. Tengo un segundo ejemplo. Miren. A ver, ¿qué pasa cuando ya esto ahora es 3x menos 2? Y ahora mira, aquí es 9. Ajá. ¿Cuál es el primer paso, muchachos, que debemos hacer? Dejamos las bases iguales. Ya va. El 3 es distinto de 9, ¿verdad? ¿Será que habrá alguna manera para transformar el 9? Multiplicando. Multiplicando el 9 por 3. No entiendo. Sí. No. Aquí, muchachos. Como un múltiplo. Vamos a cambiar de base. ¿Cómo se cambia de base? Bueno, descomponiendo lo que usted se acuerda cuando se acaba. Vamos a descomponer. Fíjense. Vamos a descomponer el 9. El 9, ¿cómo se descompone? Entre 3, ¿no? Aquí me da luego 3. Y entre 3 me da 1, ¿sí o no? ¿Hasta aquí estamos bien? Sí. Entonces, sí, profesor. El 9 se puede escribir como 3 al cuadrado, ¿sí o no? Sí, profesor. Entonces, en vez de escribir 9, coloco 3 al cuadrado. Listo. Entonces, aquí ya estamos haciendo el paso 1. Miren. Igual a 3 al cuadrado. Ajá. Ya que cumpliste el paso 1, ¿qué hacemos? Igualamos los exponentes. Listo. Entonces tú igualas x menos 2 igual a 2. Y después, ¿qué hacemos? Tercer paso. Despejamos la incógnita. Mira. Entonces te queda x igual a 2. Y este 2 que está positivo, perdón, negativo pasa. Positivo. Y 2 más 2 es 4. Listo. Entonces 2 más 2. Entonces te queda que x vale 4. ¿Qué tal? ¿Difícil? ¿Un poquito difícil? Aquí, al principio. A ver, ¿difícil? Pregunto. Aracelis, si la entendiste, pueden, si quieren, colocar la manito, para si no pueden hablar, pueden colocar la manito, si está todo ok. Sí, bueno, no sé. Les doy chance para que escriban, ¿ok? No se preocupen, les doy chance para que escriban. Por cómo Ya va,
alguien habló, no le entendí muy bien. ¿Puedo repetir? El profesor no entendía porque era la última que hizo. Uy, vale, debe ser que tengo mala señal, muchachos. Creo que habló Araceli. ¿Puedes repetirme? Creo que me dijiste que no entendiste, algo así. No sé si alguien lo escuchó, no sé, no entiendo. ¿Puedes repetirme? La última, ya escuché la última. Araceli, te voy a repetir. Fíjate. Primero, tenemos esta ecuación que es 3 elevado a x menos 2 igual a 9. Entonces, recordemos que el primer paso es dejar las bases iguales. Ah, pero el 3, la base del 3 es distinta a la base del 9. Entonces, debemos transformar el 9. ¿Cómo transformamos el 9? Bueno, vamos a descomponerlo en sus factores primos. Entonces, fíjate, 9 entre 3 es 3, entre 3 es 1. Entonces, 9 es igual a 3 al cuadrado. Hasta aquí, ¿sí me entiendes? Araceli. ¿Es un sí, es un no? Bueno. Entonces, en vez de escribir 9, escribo 3 al cuadrado. Ok, entonces, en vez de escribir 9, escribo 3 al cuadrado. Y sigo los pasos, mira. Igualamos los exponentes, nos olvidamos de las bases, digamos, como que nos olvidamos de las bases, y nos enfocamos en los exponentes, y despejamos el valor de la incógnita. ¿Sí? ¿Chévere? ¿Mejor? ¿Puedo borrar? Sí, o entendí. Ok, ¿puedo borrar? Sí, ¿puedo borrar todo o espero un momentito? Díganme qué podemos hacer. Profesor, las primeras... Un momento, profesor. Ok, voy a borrar la primera columna. No se preocupen, voy a borrar la primera columna solamente. ¿Okay? Nada más la primera columna. Voy a borrar la primera columna. Voy a borrar la primera columna nada más. Perfecto. Columna. Muy bien. Perfecto. Vamos a seguir con un poquito más de ejercicios, de ejemplos. Vamos a tener otro. Perfecto. ¿Qué pasa ahora con este caso? Que tenemos 5, 7 menos x, 7 menos x, y aquí vamos a tener igual a 25. Okay, vamos a hacer este. Muchachos, me avisan. Voy a darle un poquito de tiempo, un minutito, ¿ok? Tomen nota, voy a buscar un poquito de agua, ¿sí? Un minutito nada más, para que termine, ¿sí? Profesor, ¿qué pasó? ¿Está ahí? Se fue a buscar agua, dijo. Por agua. Ah. Sí, dijo que no se dejó copiando. Ok, aló, ¿me escucha? ¿Aló? Sí, profesor, sí lo okay. Sí, le escuchamos, profesor. Okay. Ya podemos empezar ahora con este tercer ejemplo. ¿Sí? Sí, profesor. Sí, profesor. Listo. Aquí le voy a colocar, por favor, que debe recordarse las propiedades de las potencias. Tiene que recordar porque todo está conectado. Recuerde esto. Si usted tenía A elevado a la M y eso elevado a la N, y eso elevado a la N, ¿qué se hacía, muchachos? Se multiplicaban, se sumaban, se restaban los exponentes. ¿Se multiplicaba? Se multiplicaba, muy bien. Claro, muy bien. Ya si usted se recuerda, eso está perfecto. Entonces, a ver, muchachos, aquí vamos a proceder ahora a hacer el siguiente ejemplo. ¿Tienen las bases iguales para empezar? ¿Tienen las bases iguales? Sí. ¿Seguro?
Pero el 5 es distinto a 25. No, estaba hablando de la del ejemplo que nos dio. Ah, ok. Ok, aquí. Este. Perdone. Son aquí, diferentes. Claro, son diferentes. A ver, ¿cuál descompongo? ¿El 5 o el 25? El 25. Claro. El 20. Claro, entonces. El 25. Profesor, no entendí mucho el de arriba, el de 5 elevado al 7, no sé qué. Ese es el que vamos a hacer, no lo hemos terminado. Ni siquiera lo hemos empezado. Ah, ya, profesor. Claro, entonces, fíjate. Lo vamos a hacer aquí abajito, ¿ok? Ahora, primero para poder desarrollar tenemos que cambiar de base. Vamos a descomponer, como dijeron, vamos a descomponer el 25. 25 entre 5 va a ser 5. Y 5 entre 5, 1. Entonces, 25 es igual a tener 5 al... 1, 2. 5 al cuadrado. Ajá. ¿Hasta aquí estamos de acuerdo? ¿Estamos perfectos? ¿Sí? Sí, profesor. Ok, entonces. Sí, profesor. En vez de escribir 25, escribimos 5 al cuadrado. Entonces, vamos por ello. Vamos a tener esto. 5 elevado a 7. A 7. Este 7 está como dormidito. 7 menos x va a ser igual a 5 al cuadrado. Y abro un paréntesis porque eso está elevado a la x, ¿no? Entonces voy a hacer esto así, miren. ¿Ah? Uy, x. ¿Sí? ¿Hasta aquí se entendió? ¿Sí vieron lo que hice? Ajá. Ahora aquí. Miren, aquí vamos a multiplicar ¿quiénes? Sus exponentes, ¿ven? Aplican esta propiedad. Entonces, si aplicamos la propiedad, ¿qué me está quedando? 5, 7 menos x va a ser igual a ¿quién? A 5, 2 por x, ¿cuánto sería, muchachos? 2x. ¿Hasta aquí se entendió? Sí, profesor. Sí, profesor. Entonces. Sí, profesor. ¿Las bases son iguales? Sí. ¿Qué hacemos ahora? Igualamos. Profesor, ¿y por qué le ponemos un x ahí? Arribita, ¿me puedes repetir después de haber sacado el 5 porque mira, al cuadrado? Mira, es que mira, el 25 tiene una x aquí arribita, mira. Ah, ya. Claro, ¿viste? Entonces, por eso. Profesor, es que yo pensaba que era el 1 y estaba tachado. Ah, voy a escribirlo mejor. Perdonen, voy a escribirlo mejor, más bonito, ¿ok? A veces es que me cuesta un poquito escribir en la computadora. No sé, si no entienden algo me lo preguntan, sí, no sé. Ajá, entonces sí se entendió que este x está aquí arribita, ¿no? Y todo sí, esto es, entonces multiplicamos 2 por x, que 2 por x sería 2x, ¿sí? Entonces, ya aquí vamos a igualar los exponentes, entonces nos queda 7, sí, el paso 2, ¿no? Paso 2, 7 menos x igual ¿a cuánto? A 2x, ajá. Aquí. ¿Cómo agrupamos? ¿Este menos x lo pasamos a este miembro o este 2x lo pasamos a este miembro? ¿Cómo quieren hacerlo? Como usted quiera. Como prefiera, muchachos. Este menos x que está negativo, este x que está negativo, vamos a pasarlo positivo, ¿ok? Voy a colocarlo aquí así, para acá. ¿Sí? Entonces nos va a quedar, muchachos, 7 igual a 2x más x. ¿Cuánto me da eso? 2x más x. ¿Cuánto me da? 3x. Muy 3x. Bien. Ahora, lo último. ¿Qué hace 3x. Falta? Muy bien. Ahora, ¿qué hace falta hacer? Ajá. ¿Quién me dice? ¿Qué hace falta hacer ahora? Para despejar mi x. Este 3 es lo mismo como lo hicimos el otro. Este 3 que está multiplicando la x pasa a dividir. Ajá. Entonces x te vale 7 tercios. ¿Sí? Sí, profesor. Listo. ¿Qué tal les pareció? Sí, profesor. Hasta aquí vamos bien. Fácil, profesor. Se entendió. Claro, es que no es complicado, muchachos. La cosa es que
hay que hacerlo como poco a poco, ¿no creen? Poquito a poquito, ¿sí? Poquito a poquito. ¿Okay? Vamos ahora a seguir, muchachos. Vamos. ¿Puedo borrar la segunda columna? La segunda columna. Profesor, ya lo puede borrar. Ah, ok, ok, ok. Gracias, gracias. Muy bien. Buenísimo. Sí. Buenísimo, buenísimo. A ver, vamos a seguir ahora. Vamos ahora a hacer otra cosita aquí. Ajá. Ahora sí, les voy a dar uno más difícil. Mira. A ver quién me va a ayudar. A ver, tengo 81. Ahí, papá. X más 2. Ajá, mira, se está tocando complicada la cosa. Y 27. Ajá, mira. Dios. Y aquí tendremos la hora de la verdad. 2 menos x. Pam, 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 pam. Bueno, 2 menos x no, porque además bien 5 menos x. Mejor. 5 menos x. Está más bonito. Pregunta: ¿tienen bases iguales? No. 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 Entonces, ¿qué hay que hacer? Igualarlas. Igualarlas. Claro. Entonces, ¿qué debemos hacer? Descomponer cada una, ¿no? Entonces, vamos a descomponer, ¿no? Para ver en qué base vamos a tener. 81, lo descomponemos, ¿no? A ver. ¿81 tendrá mitad? No. ¿Tendrá tercio? Sí, no. Tiene tercio. Tercio, sí, sí, 81 tiene tercio. ¿Tercio sería? 27, ¿no? 27. Ajá, la tercia de 27 sería 9. 9 y la tercia de 9. Y la tercia de 3, 1. Muy bien, muy bien. Ahora nos falta el 27, ¿no? Ah, mire, pero ya va. Pero 27 está aquí, ¿no? O sea, 27, ya tenemos los dos, mira, 81 y 27. Entonces aquí tenemos el 81, es igual a tener 3, ¿a la qué? 1, 2, 3 y 4, miren. ¿Hasta aquí están de acuerdo? ¿Sí? Y el 27, mírenlo acá, mira. Es igual a tener 3, ¿a la qué? 1, 2, 3. ¿Sí se entendió aquí? ¿Hasta aquí se entendió? Sí, profesor. No hizo falta descomponer otra vez el 27 porque yo estaba aquí, ¿ok? Bueno, entonces ahora sí vamos a replantear esto, ¿no? Vamos a escribirlo, entonces. En vez de colocar 81, coloco 3 a la 4. Entonces, vamos a tener 3 a la 4. ¿Elevado a quién? A x más 2. ¿Igual a qué? A 3 al cubo, y eso elevado a 5 menos x, ¿sí? Ok, ahora, ¿qué propiedad aplicamos aquí? ¿Se van a sumar los exponentes? ¿Se van a restar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué podemos aplicar aquí? ¿Podemos aplicar esta propiedad, muchachos? Sí. Ajá, pero fíjense. Sí, profesor. Entonces, vamos a multiplicar este 4 por todo esto, ¿no? Y este 3 por todo esto, ¿sí? Vamos como a indicarlo. Tendremos entonces 3 por 4. Y vamos a abrir un paréntesis porque vamos a tener aquí dos términos, ¿no? Mira, con paso a paso, ¿no? Mira, así, ¿no? Díganme si están de acuerdo con lo que estoy escribiendo. Nos queda 3 por... Sí, profesor. Ajá. Entonces, aquí, ¿qué propiedad aplicamos aquí, muchachos? La propiedad distributiva. ¿Sí se acuerdan? Miren. 4x más. Ajá. Muy bien. Miren, aquí está. Aquí está. Listo. Entonces, vamos a hacerlo. Entonces, nos queda 3 igual 4 por x, 4x. Ajá. Más por menos. 4 por 2, 8. ¿Sí? Igual a 3 al 3 por 5, 15. Ajá. Uy, este 15 me quedó. 15. Más por menos. Y 3 por x, 3. Ajá, ¿viste? Ahí está. Aquí. ¿Hasta aquí estamos bien? Sí.
Sí, profesor. Sí, profesor. Muy bien. Ya tenemos el paso uno bien hecho. Sí, profesor. Perfecto. Ahora vamos a igualar los exponentes. Listo. Vamos a hacer igualación de exponentes. Vamos a borrar. Aquí. Vamos a pasar muy bien aquí, bien bonito. Ajá, entonces como que nos olvidamos de las bases y nos enfocamos ahora en los exponentes, ¿no? Entonces tendremos 4x menos 8 y aquí tendremos 15 menos 3x, ¿no? Listo. Bueno, ahora vamos a agrupar, ¿no? Este 3x que está negativo pasa este miembro positivo, ¿no? Entonces vamos a hacerlo como paso por paso. ¿Sí? El 15 lo dejamos y este 8 que está negativo pasa este miembro positivo. ¿Hasta aquí? ¿Está todo ok? ¿Está todo chévere? ¿Sí? Sí, profesor. Ok. Bueno, y por último nos queda sumar 4x más 3x. 7x, ¿no? ¿Igual a cuánto? 23. Claro, 15. 3. Más 8, ¿sería entonces? 3. ¿20 qué? 3. ¿Seguro que será 23? 23. Ah, sí, 23. Claro que sí, 23. Claro, correcto. Y por último, ¿qué nos falta hacer? Vamos, ¿qué nos falta hacer? 3 entre 7. Exactamente. Igual a x. Este 7 que está multiplicando pasa dividiendo y te queda. Eso es correcto. ¿Hasta aquí se entendió? Profesor. Muy bien, muy bien, muy bien. Señores, hasta ahorita vamos bien, creo que hemos hecho un bastante trabajo porque hicimos el primer caso y no es fácil verlo, no es fácil verlo. Yo les compartí ya los casos por WhatsApp, por el grupo, y a su vez les compartí por Cubicol la primera parte. Entonces, yo les recomiendo que vean el caso 1, vean los pasos, los procedimientos. Porque no, esto hay que trabajar, ¿ok? Muchachos, tenemos que trabajar bastante porque no es nada fácil. Dejamos pasar, vamos a revisar aquí. A ver, participantes. Recordemos que la idea que era hoy, era el propósito era aplicar las propiedades de la teoría de exponentes. Felicito a Ángelo, a Adriana, a Ana, a Araceli, a Brian, a Daniela, a José, a Leo, a Luciana, a Mariana, a María, a Pablo y a Ricardo Moreno por su excelente participación. De verdad, estoy muy agradecido con ustedes. Hasta aquí vamos a dejar la clase, ¿ok, muchachos? Ya mañana seguimos trabajando. ¿Está todo ok? ¿Se entendió? Sí, profesor. Sí, profesor. Muy bien, muchachos. Sí, profesor, gracias. Mañana chao. Nos vemos, muchachos, que gracias, tengan profesor, feliz noche. Feliz inicio de semana, muchachos. Chaito, nos vemos. Nos vemos.